En el programa de hoy. Estamos en la compañía Edelbrock. Aquí es donde hacemos el exhaust. Hacemos todos los headers, los mufflers. Mi nombre es Enrique. Me conocen en el ambiente por El Orfebre. Viene gente que realmente conoce mucho de autos. Hay restauradores, gente de países limítrofes. Este es el taller Minisale. Y bueno, acá me dedico a hacer diferentes tipos de trabajos con la pintura. Esto es un taller especializado en llantas de moto. Nos dedicamos a todo lo que es de restauración y reparación de llantas. Quédate aquí. Todo lo que necesitas para tu vehículo está en EQ. In the room, I bring the heat like the month of June. Crank the volume, make the bass go boom. Wild out like we some wild baboons. We go bananas to the tune. I wanna throw bows, give me elbow room. When I'm out my cocoon, I'm ready to consume. Let's hit the saloon, cause it's a holiday. Buenas tardes, estamos en la compañía Edelbrock. Aquí es donde hacemos el exhaust. Hacemos todos los headers, los mufflers, suspensiones, es lo que hacemos aquí en esta división. So vamos a dar una vuelta y vamos a ver varias máquinas que estén trabajando. Esta es una máquina, es una cortadora laser, corta todo por fuego. Cortamos todos nuestros flanges para todo lo que hacemos aquí. Ahorita está cortando un pedacito para una suspensión. Pero, por ejemplo, esta parte viene directamente de la máquina. No tiene nada piloso ni nada. Así mismo como sale de la máquina, se puede usar para el sistema. Este es 3/8 de grueso de material de fierro. Puede cortar hasta de media pulgada. Ahora estas son nuestras dobladoras. Todos nuestros diseños tienen muestras y tienen fixtures en que los revisamos. O todos así se aseguramos que quede en el carro el modo que debe de quedar. Tenemos 3 máquinas automáticas que doblan el tubo, le dan la rotación y todo. Y se repite muy bien y debe de quedar en el fixture aquí. Con que quede en el fixture va a quedar en el carro. Todo lo que doblamos tiene un mandrel por dentro, esta parte de aquí, el tubo va adentro de ello y también tiene el wiper aquí. Lo que eso asegura es que el doblez quede bien redondito de aquí y también que no tenga las arrugas aquí que a veces se ven en otros lugares. Repite muy bien esta máquina. Esta máquina es muy buena para inspeccionar, pero también para sacar los datos de las partes nuevas. Podemos tomar esta parte y con esta es como una láser de luz que pasa por el tubo y nos lee la información matemática de esta parte y luego la podemos guardar en la computadora. La mandamos de ahí para las computadoras de fuera. La doblamos, la primera parte siempre va a quedar un poco, va a rebotar el material un poquito. So podemos traer esa parte y la revisamos otra vez y la compara con la maestra. Y podemos mandar esas correcciones de aquí para la computadora ahí de afuera. Y la segunda parte, 9 veces de 10, nos sale perfecta en el fixture. Así, buenísimo sistema este. Y todas las muestras están guardadas ahí en la computadora. Olvídate de la franela y la silicona por separado. Ahora todo se resuelve en un solo paño. Silisol presenta Auto Paño Protect, exclusivo paño húmedo con fórmula siliconada. Rey Goma, desde 1938 fabricando autopartes de goma y goma metal de alta calidad. Garantía de 12 meses sin límite de kilometraje. Aielo Tapizados, líderes en diseño, desarrollo y fabricación de autopartes y componentes de tapicería, autos de colección, volantes. Wobron, trayectoria e innovación tecnológica, líder en línea automóviles, utilitarios y pickup. Embragues Wobron, innovación y experiencia. Wobron.com.ar. Ingresa a nuestro site www.eqtv.com.ar, donde encontrarás cientos de videos online.
podrás ver los últimos lanzamientos en accesorios y equipamiento, procesos de fabricación, instalaciones paso a paso, armado y restauración de vehículos, testeos nunca antes vistos y visitas a las más importantes exposiciones y eventos mundiales. Además, ingresando a www.eqtv.com.ar puedes participar por importantes premios. Al regreso en EQ. Estamos en la compañía Edelbrock. Aquí es donde hacemos el exhaust. Hacemos todos los headers, los mufflers. Mi nombre es Enrique. Me conocen en el ambiente por El Orfebre. Viene gente que realmente conoce mucho de autos. Hay restauradores, gente de países limítrofes. Este es el taller Minisales. Y bueno, acá me dedico a hacer diferentes tipos de trabajos con la pintura. Esto es un taller especializado en llantas de moto. Nos dedicamos a todo lo que es de restauración y reparación de llantas. Continuamos viendo EQ, con todas las novedades para tu auto. Por aquí esta es nuestra área de soldadura donde soldamos todos nuestros headers y mufflers y todo eso. Este es el fixture y aquí agarramos todas las partes como las partes que vimos que doblamos y todas se van juntando aquí. Por ahí ese es el colector donde se van juntando tres partes con una ahí y luego se localiza. Este es uno de los headers que ya hizo, o si ve la calidad, aquí donde está el colector está buenísima, ahí se cierra bien para que no liquee el aire. Luego de aquí nomás le estamos dando unas taqueadas por ahorita porque esto lo vamos a soldar en el robot. La compañía Edelbrock fue una de las primeras compañías de exhaust que empezamos a usar robóticas en soldadura. El robot está soldando unos headers. Tenemos fixtures en cada lado para que cuando el robot acabe de hacer la soldadura en un lado, el otro lado ya tiene partes nuevas que necesitan soldarse, nomás da la vuelta a la máquina y empieza a soldar la próxima. El chiste es de que no pare la máquina. Este es el modo que se nos ven los headers al final. Este es un header de carreras. Le ponemos la pintura de color titanium. Es una pintura especial. Esta pintura no se quema para nada. Hemos estado buscando pintura que no queme porque la mayoría de las compañías siempre le ponen una pintura negra que se quema. Pero esta pintura no se quema para nada. Queda igualita así como la ven. Es el modo que va a quedar en el carro. Neumáticos Rosmin, más de 15.000 neumáticos y 8.000 llantas en stock. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Con Lámparas Vega siempre es de día. Blue Clear, Blue Intense, Plasma Gold y Plasma White. www.vega.com.ar. Orland Rover, fabrica y desarrolla desde hace 50 años. Instrumental para todo tipo de vehículos. Orland Rover, la belleza de la precisión. Tronador. Todo en accesorios y equipamiento 4x4. Calidad ISO 9001. Visite tronador.com.ar. To me, you don't want none, high quality action be still standing.
nombre es Enrique, me conocen en el ambiente por El Orfebre. Como verán, este año trajimos nuestra camioneta, una Ford 1928, que es nuestro clásico. Después aquí a mi izquierda es un Phaeton 3031 que estamos restaurando en el taller. Lo trajimos para que nuestros amigos y los clientes puedan observar nuestro trabajo de restauración en guardabarros, faldones nuevos, estribos. Y a mi mano derecha tengo una Loba 1961, que también hemos hecho toda la restauración de chapa y mi hermano en su taller, el pintor, ya la dejó lista de pintura. Nos falta terminar la caja, guardabarros traseros y para golpes y después entra la parte de electricidad y tapizado. Como todos los años, traemos gran cantidad de elementos de chapa. Trajimos también una cola de Forte, la Doctor. Conseguimos una original para copiar, hicimos una réplica que realmente estamos conformes por el resultado final de lo que construimos y por la calificación que nos dan la gente. En este lugar viene gente que realmente conoce mucho de autos, hay restauradores, gente de países limítrofes y para nosotros es un orgullo que vean con buenos ojos nuestros trabajos. Me despido hasta cualquier momento, agradezco a la gente de Quidman. Todos los años me hacen una nota que realmente me hace sentir feliz y nuevamente les agradezco. RM. Calidad superior como su resorte legítimo. Visite nuestra web resortesrm.com. Shiny Cars, centro de estética automotor, tratamientos cerámicos, sacabollos, capacitaciones, venta de insumos y productos para el mantenimiento vehicular. shinycars.com.ar. Embragues IAR, constante evolución y liderazgo. Tecnología aplicada en vehículos pesados y maquinaria agrícola. Embragues IAR, la evolución de una marca. IARmetal.com. Luego de una breve pausa, regresamos con más EQ. Este es el taller Minisales. Y bueno, acá me dedico a hacer diferentes tipos de trabajos con la pintura. Esto es un taller especializado en llantas de moto. Nos dedicamos a todo lo que es de restauración y reparación de llantas. Continuamos viendo EQ, con todas las novedades para tu auto. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Alejandro Minisales, este es el taller Minisales. Y bueno, acá me dedico a hacer diferentes tipos de trabajos con la pintura. Una de las pinturas que más me gusta hacer es el sistema de Metal Flex. El Metal Flex consiste en pequeños copos metálicos que se aplican sobre una base de gris metalizado. Una vez que se tiene eso y se elija la superficie para que quede pareja, se empieza a dibujar con cintas plásticas. Ahí se pueden hacer los diferentes motivos que se imagine. Hoy les voy a mostrar un poco los trabajos que hago acá en el taller.
Acá tenemos una F100 modelo 61, motor V8 fase 1. Y bueno, esta está toda pelada a chapa y solo lo que le hice fue pintarle el techo. Y acá, como se puede ver, si bien arranqué con un azul pleno, fui haciendo diferentes dibujos y tirándole diferentes sombras. Una vez terminado, terminé haciéndole con un candy verde este tipo de sombras. Bueno, acá se puede ver diferentes tonos de azules. Esto se logra de la siguiente forma. Por ejemplo, si acá voy a dar el azul más oscuro, tengo que tapar para que no manche los laterales. Y bueno, ahí aplico el azul. Se sacan los papeles, espera que se seque, vuelvo a tapar ese para aplicar los diferentes tonos de azules. Y en este techo también lo que apliqué es el dorado a la hoja, como se puede ver acá, que lo hice en forma de filete. Bueno, el trabajo este lo hice más o menos en 2 semanas, que fue lo que me tardó. Y acá lo que falta es el último paso, que sería lijar para nivelar las líneas y volverle a tirar el barniz final. Este tipo de diseño, el dueño me dio libertad como para que yo arme lo que quiera. Bueno, estos son otros tipos de trabajos que también hacemos acá en el taller de pintura. Ya puede ser desde una tabla de skate, tanques de moto, cascos, y todo arranca desde esto, desde la base de Metal Flex. Una vez que está esto listo, se puede crear todo este tipo de cosas. Bueno, la tabla de skate que pinté es para Lele de Café San Juan, y si bien acá apliqué Metal Flex y colores candy, el final apliqué un color pastel haciendo un delineado de color naranja. En el tanque lo que usé fueron candies rojos y al final de todo apliqué un color dorado. El tanque este es una Harley y una Sporter, y bueno, el dueño lo que me pidió, que le gusta el color rojo y con sombras negras, y ahí me dio la libertad para armarle el diseño. El diseño que le armé fue unas llamas en los laterales, con la técnica de la tela de encaje de fondo, como para que no resalte tanto. Y en la parte superior, lo que sería el lomo, le hice 2 escalopes invertidos. Y lo que le apliqué, porque creía que podía combinar y quedar bien, es el color dorado. Y una vez que terminé eso, fue barniz, lustrar y listo. Este casco que pinté fue para una muestra de cascos, se llama Glory Helmet. Y acá lo que traté de hacer, más que nada, fue mostrar bastantes técnicas que se pueden aplicar en un trabajo de Metal Flex. Desde combinar colores, pasteles, hice delineados de dorado a la hoja, la técnica del encaje. Le puse un poco de lettering para poner la marca y mi nombre. Traté de jugar con diferentes colores que creía que podían quedar buenos. Quiero agradecer a los chicos de Q que vinieron a visitar acá el taller Minisale. Y bueno, si alguien me quiere localizar, me puede localizar mediante el Facebook por Minisale Alejandro. Espero que les haya gustado. Saludos. FATE, con su centro de ensayos, realiza mediciones de todos sus productos que permiten producir neumáticos 100% confiables y seguros. FATE, tecnología en neumáticos. Finpex, productos de freno. Glasurid, la pintura original de su vehículo, recomienda su línea 90 de pintura base agua, la más alta tecnología alineada al cuidado del medio ambiente. Repara tu auto con la mejor pintura. Elegí Glasurid línea 90, la pintura ecológicamente responsable. Bueno, mi nombre es Charlie, esto es un taller especializado en llantas de moto. Nos dedicamos a todo lo que es de restauración y reparación de llantas. En el caso de restauración, hacemos todo tipo de trabajos de cromado, pintura a fuego, pulidos.
y trabajo de tornería. Básicamente tenemos dos tipos de llantas, llantas de aleación y llantas de rayo. En los dos casos sacamos todo tipo de golpes, hacemos todo tipo de trabajo de pintura, cromado, centrado, balanceo. En el caso del centrado de las llantas de aleación se hace a través de un torno, y en el caso de las llantas de rayos es un trabajo que se hace a mano, y ahora les vamos a mostrar en detalle cómo se hace el trabajo. Ahora les vamos a mostrar el proceso de armado de la llanta. Acá tenemos el centro de lo que sería la masa, el aro, rayos y niples. Vamos a ir cargando la masa del lado interno. Hay que tener en cuenta que los rayos no son todos iguales, varía el ángulo de un lado y del otro. Seguimos con la segunda parte interna, cargamos la masa. Bueno, seguimos con la segunda parte del armado, que sería de ya armar el cruce de la llanta. Ya estamos terminando de armar la llanta, ya casi es una rueda de moto. Hacemos el segundo cruce y pasamos a lo que es el ajuste y centrado de la llanta. Una vez terminado de armar, ya tenemos una llanta restaurada de una moto japonesa, una moto clásica. Y ahora vamos a proseguir a lubricar y hacer el ajuste de rayos para hacer el centrado de la llanta. Bueno, ya tengo una rueda en el centrador. Ahora vamos a proceder a hacer el trabajo de centrado. Hacemos girar la llanta con esta herramienta. Nos va indicando qué es lo que tenemos que ir corrigiendo en el centrado de la rueda. Esta herramienta nos indica la imperfección que tenemos en la llanta hacia los costados. Y esta herramienta nos indica los saltos de la llanta. Por eso te la va llevando apretando y aflojando. Bueno, ya tenemos la rueda lista y terminada. Es importante chequear el estado de la llanta periódicamente, ya que cualquier golpe o rotura de un rayo modifica el andar de la moto. Si quieres ver este programa nuevamente y cientos de notas más, ingresa a www.eqtv.com.ar.